día, mis pequeños, buen día a todos. Iniciamos el día de hoy con el área de matemática y el tema los números 27 y 28. Bien, vamos a continuar con la familia del 20. Hoy 27 y 28. Familia del número 20. Ahí está el señor número 2 y la señora número 0. La familia del 20. Continuamos. Presentar el número 20. ¿Recuerdas? 2 decenas y 0 unidades. Viene a ser el número 20. 2 decenas y 0 unidades. Veinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya hemos llegado hasta el número 26 en la clase anterior. Ahora vamos a continuar con los siguientes números, 27 y 28. Así que vamos, continuamos. Feliz y contenta y nos va a presentar el número 27, que está formado por el número 2 y el número 7. Y juntos forman el número 27. Ahí está nuestro gatito feliz con sus pompones porque quiere que nosotros le ayudemos y que tiene que llegar hasta el número 27. El número 2 y el número 7 juntos forman el número 27. Así que vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegamos hasta el 10. Nos falta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Llegamos al 20. Nos falta. 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Llegamos. Llegamos al número 27. El 2 y el 7. Correcto. Continuamos. Este es mi pequeño. Entonces, él está muy pensativo. Y ese dibujito, este niño, porque 20, ¿verdad? El 2 y el 0, 20 más 7 es igual. A ver, ¿cuánto será 20 más 7? ¿Recuerdas que el número grande ya está en mi cabecita? Y los números pequeños, en este caso que es el 7, tiene que estar en tus deditos. Entonces, si mi cabecita ya tengo 20, voy a seguir la cuenta con mis deditos. Continúo. 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 es mi respuesta correcta. 20 más 7 es igual a 27. Continuamos. Bien, estamos viendo unas agrupaciones de puros niños, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar. Voy al primer recuadro. Cuenta. Vas a contar. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el primero hay 10 niños en ese grupo, ¿verdad? Ya contaste junto conmigo, tú con tu dedito índice vas a ir señalando cada niño y vas a contarlo. Ya lo hicimos en el primer recuadro y salió el número 10, ¿verdad que hay 10? Y 10 se representa con una barrita que es una decena. Vamos con la siguiente, a ver esos pequeños que están ahí agarraditos de manos. Bien, yo voy a ir contando y tú también. Pero te puedes ayudar con tu dedito señalando cuántos hay. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Muy bien, ahí también hay 10, quiere decir que hay una decena, hay una decena. Pero vamos a ver cuántos niños hay en el otro grupo más pequeño. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niños. Ahí está el número 7. No llega a 10, ¿verdad? Hay 7. Quiere decir que hay 7 unidades, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerda que son representados por cuadraditos azules que son las unidades. Vamos a representar con las decenas y unidades. Ahí tenemos 2 decenas. Y van a salir las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo 2 decenas y 7 unidades que representan el número 27. Mini pequeño, ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el número en el tablero posicional. Bien, el 2, recuerda que hay 2 decenas y hay 7 unidades. Correcto, mis pequeños. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir contando en la tira de números. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos. 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26 y 27. Correcto, hemos llegado del 1 al 27. Seguimos ahora con el 28. Ahí están haciendo barra nuestros animalitos al número 28, que está conformado por el número 2 y el número 8. Se juntan y forman un número grande y este es el número 28. Bien, ahora vamos a contar y vamos a llegar hasta el número 28. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Llegamos hasta el número 28, el 2 y el 8. 20 más 8 es igual a 20 en mi cabecita y 8 en mis deditos. Sigo la cuenta. 20 me quedé y continúo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Correcto. 20 más 8 es igual a 28. Vamos a contar las florecitas. Vamos, cuéntame tú también, mi pequeño, con tus deditos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto, 10 es una decena. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Representado también por una decena. Quiere decir que ahí 2 decenas y vamos por las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
iba a ser representada por unidades, cuadraditos azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 decenas y 8 unidades. 2 decenas. Ahí está. Y vienen las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 unidades. 2 decenas y 8 unidades va a ser el número 28. 2 decenas y 8 unidades es el número 28. A contar, mi pequeño, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Hasta donde hemos llegado el día de hoy, hasta el número 28. Amiguita, la pequeña, a sacar las sumas rapidito con el número 20 de la familia del 20. 20 más 1, 21. 20 más 2, 22. 20 más 3, 23. 20 más 4, 24. Vamos con la siguiente casita. Recuerda que el número grande ya está en tu cabecita y es el número 20. 20 más 5. 5 mis deditos, 20 mi cabecita. 20 más 5, 25. 20 más 6, 20 mi cabecita, 6 en mis deditos y es el número 26. 20 más 7, 20 mi cabecita, 7 mis deditos y es 27. 20 más 8, 20 mi cabecita y 8 en mis deditos y es 20 más 8, 28. 8. Bien, ya hemos llegado del 21 hasta el número 28. Sumita rapidito, 7 más 3, 7 en mi cabecita y 3 en mis deditos. Rápido, rápido, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos. 2 más 8. ¿Cuánto será 2 más 8? 8 en mi cabecita y 2 en mi dedito. ¿Cuánto será? 10, correcto. ¿Cuánto es 4 más 7? 7 en mi cabeza, 4 en mis deditos. Y es el número 11, correcto. 9 más 6, 9 en mi cabecita y 6 en mis deditos. Y sale el número 15. 10 más 3, 10 en mi cabeza y 3 deditos, y es el número 13. No. 5 más 8, 8 más 5, 13, correcto. 11 más 6, 11 en mi cabecita y 6. Sigo la cuenta y el número de respuesta es el número 17. Muy bien. 7 más 9 o 9 más 7, número grande en mi cabecita y número pequeño en mis deditos. ¿Cuánto será? Correcto, es el número 16. 8 más 9, 8 más 9, 9 en mi cabeza, 8 en mis deditos. ¿Cuánto será? Vamos a ver. Es el número 17. A ver, 10 más 3, 10 en mi cabecita y 3 en mi dedito y sigo la cuenta. ¿Cuánto será? 13, correcto. Bien, mis pequeños, ya terminamos de trabajar los números 27 y 28. Ahora realizaremos la tareita. Recuerda trabajar las hojitas de aplicación y mandarme tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy.
cuídate mucho, nos vemos la próxima clase. Bye bye, mis pequeños.